¿Qué estás haciendo? ¿Hablaste con mi tío? Desearía tener mejores noticias sobre tu tío, Ian. ¿Y bien? ¿Qué dijo? Me temo que no quiere que te acerques a Felcroft. Ni a Anne. Tuve que impedir que ese duende matara a mi hermana. No tiene derecho a separarme de mi propia gemela. Si cree que desterrarme significa que voy a renunciar a Anne, está muy equivocado. También dijo que no podía perdonar el uso de magia oscura de cualquier forma, y que si se entera de que cualquiera de nosotros la usa, iría directo con el profesor Black. Esa reliquia, con o sin magia oscura, es la clave para salvar a Anne, para revertir esa maldición. No perderé a Anne para siempre. Debería enviarle el emblema a Anne. Ella sabrá que debemos reunirnos. Disculpa, pero no entiendo. Nada, solo pensaba. Ahora estoy más decidido que nunca a saber qué poder tiene esa reliquia. Entonces esperaré escuchar de ti. Gracias. Aprecio mucho que estés conmigo en todo esto. Te enviaré una lechuza cuando tenga noticias. No puedes equivocarte con uno. Hogsmeade, allá voy. Si alguien sabía cómo... Arreglaré a ese encantacuentos. Este es un cambio de ritmo desde nuestra última excursión. No me lo recuerdes. Pensar en esa tienda todavía me saca de quicio. Estuve pensando en esos pobres dragones en la arena. Los collares que llevaban parecían ser de plata de duende.
Creo que un collar es precisamente lo que encontramos en ese campamento de furtivos. Nunca antes supe que los furtivos usaran algo así. El dragón que atacó mi carruaje llevaba un collar. Y el profesor Fig estaba de verdad desconcertado por su comportamiento. Ese ataque siempre me pareció un poco extraño. Como salido de la nada. ¿No estará sugiriendo que los collares de alguna manera controlan a las pobres criaturas? Exacto. Merlín, no creo que la dragona que liberamos llevara collar, pero deberíamos comprobarlo. Y si la encontramos, podemos devolverle su huevo. Es una buena idea. Tenemos que llegar al fondo de esto. Empezaré a investigar de inmediato. Había algo más que quería comentarte. No quise insistir antes. Parece que te causé más problemas con Victor Rookwood. ¿Por qué te persigue? Rookwood está trabajando con Ranrock, y Ranrock está detrás de algo que encontré en Gringotts. Fig tenía un traslador que nos llevó allí después del ataque del dragón. Es una historia un poco larga y Fig pidió que no dijera nada todavía. Cielos. Bueno, eso de verdad ayuda a clarificar lo que vimos en la tienda. Descuida, guardaré tu secreto como si fuera mío. No voy a presionar para tener más información. De hecho, ya debería irme. Me gustaría encontrar a esa dragona tan pronto como pueda. Te avisaré cuando tenga novedades sobre su ubicación. ¡Qué frustrante! ¿Querías hablar conmigo, madre? Esperaba hablar contigo a solas, Natsai. En el mensaje dijiste que te preocupaba una criatura inusual que fue vista en los bosques cerca de Hogsmeade. Pudo ser cualquier cosa. ¿Sabes lo que era, Natsai? Me permiten salir del castillo. Siempre soy cuidadosa, madre. ¿Cuidadosa? La oficial Singer no está de acuerdo. Me envió una lechuza diciéndome que has estado tratando de reunir pruebas de algún tipo contra magos tenebrosos. Me reprochó que no te vigilara más de cerca, y tiene razón. Tienes prohibido visitar Hogsmeade por un tiempo. ¡Pero madre! Mi pequeña gacela, tienes buenas intenciones, pero no debes meterte en los asuntos de gente peligrosa. Si alguien hubiera intercedido en Matabelelandia, papá aún estaría aquí. Ay, debo ir a clase. Tal vez tu acompañante pueda hacerte entrar en razón. ¡Qué frustrante! Nunca me escucha.
Ella te llamó su pequeña gacela. ¿Ese es un término de cariño de donde vienes? Es específico para mí. Soy la criatura inusual de Hogsmeade que mencionó. La autotransformación no se enseña en Hogwarts, así que me pidieron gentilmente que no la practicara. Sin embargo, soy una animaga. Con mi forma de gacela he podido vagar por las tierras altas con bastante libertad hasta ahora, para disgusto de mi madre. Así es como he logrado espiar a Rookwood y a Harlow. ¿Naciste animaga o aprendiste a convertirte en una? Los animagos no nacen. El proceso es bastante elaborado. Consiste en retener una hoja de mandrágora en la boca durante todo un mes. Luego se coloca la hoja en un frasco de cristal para que se impregne de luz lunar. Después añades uno de tus cabellos. Y eso es solo el principio. La autotransformación es común entre los alumnos de Wagadu, pero la profesora Weasley la considera muy peligrosa para enseñarla en Hogwarts. ¿Puedes elegir qué forma tomará tu animago? Oh, no. La forma de animago de una persona la determina su personalidad. Mi madre está convencida de que mi forma de gacela es porque me adapto a cualquier situación. Yo creo que es porque puedo sentir el peligro y mantenerme alerta. ¿Qué se siente transformarse en un animal? La primera vez puede ser algo inquietante. Sentí una especie de dolor punzante y un fuerte doble latido de corazón. Pero es más fácil entre más lo haces. Ya no siento dolor y debo decir que encuentro una sensación de comodidad en el doble latido. Y me encanta poder ver el mundo desde una perspectiva diferente. Ahora el apodo tiene sentido. ¡Qué habilidad tan extraordinaria! Lo es. Me encanta transformarme, pero a mi madre no le entusiasma tanto. Dice que ninguna criatura, especialmente una tan rara como la gacela, debería andar por ahí donde la caza furtiva se ha vuelto tan frecuente. Afirma que vio que me ocurrirá una tragedia en mi forma de gacela, pero ha utilizado su visión para controlarme demasiadas veces. Ya no le creo. Está preocupada por tu seguridad. Sería mejor que te alejes de Hogsmeade por ahora. Eso puede ser lo más seguro, pero no creo que sea lo mejor. ¿Y tú? Podrías haber huido en el momento en que descubriste que Rookwood, Harlow y Ranrock te perseguían, pero no lo hiciste. Elijo actuar como tú lo hiciste. Debo lidiar con Rookwood y Harlow, no esconderme de ellos. Mi madre no puede saber siempre dónde estoy. Gracias por estar aquí durante esa incómoda conversación. ¿Te vas a otra de tus aventuras?
Imaginé que mi lechuza despertaría tu interés. Vine en cuanto pude. Estuve tan preocupado por todo lo ocurrido con Ominis en la catacumba, sin mencionar la reacción de mi tío, que casi olvidaba que era lo que me había llamado la atención de ese tríptico. Este es el paisaje pintado en el lienzo que quedó en él. Increíble. Conoces muy bien esta zona. Y mientras te esperaba, exploré los alrededores y descubrí una mina abandonada cerca, rodeada por los seguidores de Ranrock. ¿Crees que esté conectado al tríptico? No tengo ni idea, pero tal vez lo estén buscando, como hicieron con el castillo de Rookwood y la mansión de Isidora. ¿Cómo manejamos esto? Necesitamos saber qué hacen, pero sin llamar su atención. Muy bien. Y todavía tengo el símbolo rúnico que encontramos en el tríptico. Si hay una conexión, creo que volveremos a verlo. Te sigo. Y más silencioso que un Jobbernol. Están allí, adelante. Te dejaré ir al frente. ¡Rebelio! La próxima vez que vea Figo a un alumno, le daré su merecido. Nadie entra en esta mina. ¡Maten a quien lo intente! Los seguidores de Ranrock tienen sed de sangre. ¡Petríficos totalos! ¿Quién es? ¡Rebelio! Esto va bien. Hacemos un buen equipo. Así es. Entonces, ¿podemos luchar para pasar o ser más discretos? ¡Cruce! ¡Acabemos! ¡Difíndote! ¡No descansas! ¡Expelliarmus! ¡Como si pudiera! Se acabó. La diversión es relativa. Ja, lo es. Y eso fue relativamente divertido. Rebelio.
Para bien o para mal, ya entramos. ¡Con Fringo! ¡Incendio! ¡Expelliarmus! ¡De pulso! Esta mina parece una tumba. Se cerró después de que se reportaran accidentes. Ahora veo por qué. No veo ningún duende en las telarañas. Es tan desagradable que ni siquiera una araña se echa aquí. ¡Defiendo! ¡Expelliarmus! Demasiados. Deben pensar que hay algo que quieren por aquí. ¡Argio! ¡Wingardium Leviosa! El borde está muy alto. ¿Alguna idea? ¡Con Fringo! ¡Glacium! No me extraña que las arañas causen tanto horror. ¡De pulso! Dudas, o los ojos carentes de alma, o los colmillos venenosos. ¡Incendio! ¡Qué número de cualidades extrañables! ¡Con Fringo! Rebelio. Aplastante. Debería haber pensado en conjurar escaleras. Reparo. Rebelio. Thank you.
Incendio. ¡Rebelio! Nos estamos ocupando rápido de ellos. La profesora Hecate estaría muy orgullosa. Vaya que lo estaría. A los seguidores de Ranrock solo les queda declarar la guerra. ¡Lumos! ¡Con Fringo! No hemos visto un solo símbolo rúnico. Creo que no pensaremos en runas por un momento. Parece que tendremos otra batalla. ¡Imperio! ¡Disfrutas al sufrir nuestra destino! ¡Debilidad humana! ¡Con Fringo! ¡Glacier! ¡Yo vengaré tu muerte! ¡Expelliarmus!
dejamos la sala. Nada mal para ser un Slytherin. Para ser de Ravenclaw tienes mucho que aprender. Rebelio. Bien. Ahora podemos echar un vistazo en paz. ¡Incendio! ¡Agio! ¡Wingardium Leviosa! Rebelio. Sebastián, creo que encontré algo. Es un lienzo. Magnífico. Nuestros esfuerzos no fueron en vano después de todo. Sin embargo, hay algo en este lugar que resulta extraño. ¿Qué tienes ahí? Una entrada de diario de Isidora. Esperemos que nos ayude a desvelar más de este misterio. Si el tríptico nos guió hasta aquí para encontrar el lienzo, tal vez Isidora Morganach también estuvo en este lugar. Parece que estuvo en todas partes. Pero si usaba la bóveda y el sótano bajo la mansión de Feldcroft, ¿por qué crearía este lugar? ¿Y por qué ocultarlo detrás de crípticos símbolos rúnicos y de una magia antigua que nadie más que tú podría ver? Isidora y Percival Rackham, otro de los guardianes, también veían rastros de magia antigua. Rackham, no había escuchado su nombre antes. Vi algunos de sus recuerdos. No creo que Isidora y él estuvieran de acuerdo sobre cómo usar esta magia. Todo esto es muy desconcertante. Llevemos el lienzo de vuelta al tríptico. Tal vez las respuestas estén ahí. Este lugar es extraño, sin duda. Pero aún así me fascina. Ahora, hay que salir de aquí y volver a Hogwarts. A menos que haya otro pasadizo hacia la bóveda. Revisemos el lugar. Llegó el momento de la verdad. Tiene que encajar. Por favor, dime que reconoces la ubicación del trozo de lienzo. La buena noticia es que sí. ¿Y las malas noticias? Tenemos más problemas. Conozco esa costa. Dranrock se apoderó de una mina gigante y sus alrededores. Marungwin sufrió por ello. Está tan mal como lo está Feldcroft. Iremos allí ahora. Deberíamos esperar. ¿Por qué? Todo este tiempo hemos estado un paso detrás de Ranrock. Tal vez conozco a alguien que pueda ayudarnos a aventajarlo. ¿De quién hablas? Alguien que conoce a Ranrock personalmente. Me pidieron que no le dijera su nombre a nadie. ¿Un duende? Dime que me equivoco.
¿Sabes que los duendes maldijeron a mi hermana para callarla? Dijeron que ella debía ser vista y no escuchada. Lo sé, pero no todos los duendes... ¿No todos los duendes qué? ¿Olvidaste Feldcroft? ¿Olvidaste la mina que recorrimos? No, Sebastián, no lo he hecho. No me estás escuchando. ¿Por qué tendría que escuchar a alguien tan ignorante? No sabes lo que dices. Respira un poco. Sé con claridad lo que digo. ¡Increíble! Tengo noticias prometedoras sobre la ubicación de nuestra amiga dragona de las Islas Hébridas y sobre dónde devolver su ya sabes qué. Veámonos en la Plaza del Pueblo en Hogsmeade.